Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso un haul de compras de cosmética, bueno, de maquillaje que compré en H&M y en MAC. Así que si os apetece verlo, Bueno, voy a quedaros empezar que por empezamos. H&M. Si no sé si habré subido el vídeo haul de compra o no sé. Me compré en rebaja unas cositas en H&M y bueno, también compré cosas de maquillaje, ¿vale? Y entonces las he puesto aquí. Y bueno, tenía muchas ganas de probar el famoso iluminador este que todo el mundo habla. Es así, bueno, ya lo conocéis todos. Es este iluminador. Y bueno, ahí lo veis el swatch. Es un iluminador color champán. Bastante bonito y bueno, la verdad es que me ha gustado. No lo he utilizado nada más que una vez o dos, pero es bastante duradero para lo que cuesta y bueno, está genial. Deciros que había una promoción que si comprabas dos productos de maquillaje costaba 5 euros, o sea, 2,50 cada uno, pero tenías que llevarte dos. Así que yo con el iluminador me llevé este colorete para que me saliera la promoción. Este de aquí. Los coloretes de H&M tienen fama porque están bastante bien. Es un tono marroncito. Quiero verle como un ligero satinado dorado, pero creo que es mate. Ahí lo veis. Y la verdad es que está muy bien, sobre todo para colorete, contornear, incluso para broncear un poquito. Tenéis pimienta también muy bien. Y ya os iré contando qué tal va. Por el momento no son muy polvorientos. Poquito, pero bueno, normal y están bien. Luego, cuando fui a la zona de lencería de H&M y vi unas cajitas rosas que yo en principio pensaba que era algún paquetito de lencería o lo que sea, pero no, eran estas paletitas que van aquí en esta caja rosa. Y bueno, llevan, a ver si la puedo abrir porque le he puesto la tapa al revés y se ha quedado ahí como atascada. Ya está. Y lleva este cuarteto que lleva tres coloretes y un iluminador. Aquí lo veis. Lleva este colorete rosa clarito, este que es un rosa coral. Y este que es un rosita más frío. Y aquí un iluminador color doradito. Y bueno, ahí veis los cuatro tonos. Deciros que he comparado el iluminador suelto con el iluminador de la paleta. Digo, a ver si va a ser el mismo. Yo no les veo parecido. Yo veo el de la paleta un poco más oscuro y dorado que el suelto. Yo este lo veo como más champán, más clarito, más beige. No sé. Ahí los tenéis. Este es el suelto y este es el de la paleta. Y ahí también podéis ver la diferencia. Este tiene efecto el suelto como más iluminador así satinado y este es como más con chispitas. Deciros que tanto el iluminador este como este colorete son lo que llevo yo puesto. Lo que pasa es que llevo ya por lo menos 6 o 7 horas maquillada y la verdad es que me ha durado bastante, ¿eh? Me ha durado bastante. Y bueno, esta paleta creo que costaba unos 5 euros por ahí. Vamos a pasar a MAC. En MAC estuve en dos veces en estos últimos meses. Y una de las veces fue para hacer un back to MAC y otra de las veces fue por gusto. Y bueno, el back to MAC lo hice porque, bueno, pues ya sabéis lo que es un back to MAC, que lleváis 6 productos vacíos y te regalan un labial. Pues uno de los productos que había terminado es el limpiador de brochas de MAC, así que fui a hacer el back to MAC y me llevé ya el limpiador de brochas para reponerlo. Bueno, es este de aquí, ya todo el mundo lo conoce. Es este botecito, este líquido que limpia bastante bien las brochas, tanto para brochas en polvo como para productos en crema, las desinfecta y si en un momento dado necesitamos una brocha urgentemente, la verdad que la limpia muy bien. A mí me encanta, sale rentable, creo que vale unos 11 euros, pero teniendo en cuenta que hay otros más baratos pero llevan menos cantidad, a mí me resulta este mucho más rentable. Aparte de que a mí el otro bote que terminé me duró casi 2 años, esto para mí es una auténtica inversión, así que he repetido y creo que es de los productos que yo recomiendo que probéis de MAC, porque está muy Ya muy bien. que fui al Bactuma, bueno,
Ahora os enseño los labiales porque tengo varios labiales, pero otro de los días fui por gusto y no sé si sabéis que en las tiendas de MAC, no sé si en los stands del Corte Inglés sí, pero en las tiendas Pro y en las tiendas normales de MAC han puesto como una especie de vitrina. Yo por lo menos a la tienda que voy yo en Granada, está en el mostrador. Y han puesto productos en mini talla para que los probemos a 11 euros, 12 euros, así más o menos un precio así. Y yo tenía muchas ganas de probar el Fix Bruma esta de MAC. Es un spray que es estilo agua de avena, pero que no es agua de avena. Es un spray que sirve, pues por ejemplo los maquilladores de MAC lo utilizan una vez que te maquillas, pues para refrescar el rostro, para darle luz. Yo la vez que lo tengo desde hace poquito, la vez que lo he utilizado 3 veces. Una de ellas me lo llevé en el bolso, tuve un evento, bueno, una boda que estuve todo el día maquillada y por la noche cuando ya tienes el maquillaje un poco caído, la cara cansada, pues la verdad es que esto te lo aplica y como que vuelve otra vez el rostro a recuperar vida. Sirve también para humedecer pinceles y coger sombra y aplicártela, yo por lo menos lo he hecho. Como digo, para refrescar, como tónico, etcétera. Tiene un montón de usos y la verdad es que había escuchado maravilla hablar de él y digo, bueno, por probarlo, un botecito pequeño de estos de muestra, pues puede venir genial. Así que creo que me costó unos 10 euros. Sale más caro que comprar el original, lo sé, pero yo quería probarlo porque me conozco y hay productos que sé que no me va muy bien y bueno, yo creo que cuando termine este me Y compraré el otro tamaño producto de estos original. pequeñitos que cogí. Fue el Estudio Moisture Cream, es esta de aquí. Y bueno, es una crema hidratante nutritiva de MAC que yo la probé una vez que me dieron una muestra hace tiempo en un tarrito de estos pequeños. La muestra me duró para una semana y tengo que decir que es de las mejores cremas hidratantes nutritivas que he probado. Yo me la aplicaba por la noche porque es bastante untuosa, la piel la asimilaba muy bien, la hidrataba, o sea, la absorbía muy bien. Y yo por la mañana me levantaba y tenía la piel bastante bien, muy nutrida, me duraba durante todo el día. Dejé de utilizar la crema porque se me gastó y la verdad es que la piel la echaba un poco de menos. Así que decidí comprarme el tamañito este pequeñín. Está el tamaño grande, que vale 30 euros. Yo por el momento voy a utilizar este, que yo creo que tendré para 2 meses seguro, porque cunde bastante. Y si veo que me va bien, no dudaré en comprarla. Me da igual gastarme 30 euros en una crema hidratante, me he gastado más en la de Clinique y no me gustó nada, así que si veo que esta me funciona, me compro el tamaño original. De 30 mililitros, más o menos como una base de maquillaje, así que sospecho que voy a tener tiempo de probarla y a ver qué tal me va para comprarme Por la original. último, Os voy a enseñar 4 barras de labios. Os comento, una de ellas la cogí en el Back to MAC que hoy comentaba que hice cuando compré el limpiador de brochas de MAC. Otro que me regalaron, otro labial que tengo aquí que me regalaron. Y luego el día que fui y compré estos productitos, me cogí un Viva Glam de estos de aquí. Y otro empiezo por el pintalabios. primero, que es un cream sheen y es el Crosswears. Y bueno, como digo, es un cream sheen, es un labial cremoso e hidratante y que queda jugoso. Y es este color coral. Es un coral rojizo, rosado, muy bonito. Aquí lo tenéis, es de este color. Y la verdad es que es un color muy bonito, es como un rojizo así coral, no sé. Yo cuando lo traje a casa me dijo mi madre, cuando lo vio ella, dice, ya te has comprado otro rojo, pero no, es diferente porque queda muy natural, es un rojo coral que lo puedes llevar a diario porque da un tonito muy bonito al labio, muy jugoso y la verdad es que está muy chulo. Cuando lo compré había un chico en MAC atendiendo y que por cierto tuvo un mogollón de paciencia conmigo porque yo cuando voy a MAC a comprar labiales sabéis que llevo una lista con labiales que voy viendo en vídeo y esas cosas. Y luego allí pues lo voy viendo y el que me gusta pues me lo quedo y el que no pues lo desecho y lo borro de la lista directamente. Bueno, pues yo cuando el muchacho con una paciencia enseñándomelo todo, vamos.
Le dije que me quedaba con este, pues me dijo que era uno de sus labiales favoritos, que dice que cree que es muy favorecedor a todo el mundo. Y la verdad es que es precioso. Este labial yo no lo suelo ver en vídeo, pero sí que lo veo mucho en blogs escritos. Otro Y de en los labiales fotografía. también es un Cream Sheen, y este, como digo, fue un regalo. Es el Modesty. Y bueno, es un nude. Sí, señores, un nude. La verdad es que ya sabéis que no soy de nude. Y mucha gente dice que comprarse un nude es más, es que es tontería, porque hay un montón de nude por todos lados. Pero bueno, este labial, la verdad es que yo no lo había visto. Ya digo que me lo regalaron. Y la verdad es que me está gustando mucho. Es un color rosa palo, como liláceo, un rosa muy frío. No sé si lo podéis ver, a ver si aquí lo podéis ver mejor. No es un nude excesivamente claro, no borra el labio. Aunque a mí me lo borra un pelín, pero no se queda mal, no hace cara de muerta. Tiene ese punto liláceo muy bonito, es muy natural el labial y lo veis mejor los dos. Y bueno, tengo que deciros que, por si alguien no lo sabe, el Thalía de NYX es un clon de este labial. O eso he visto, que se parece a un estilo Thalía de NYX. Labial para todos los días, superponible, para looks de todas maneras, con ojos marcados, con mejilla marcada, en fin, un bonito. Un... Lo Los has hecho siguientes dos de goma. labiales, como digo, uno es un Viva Glam, que ya sabéis que los Viva Glam no se pueden comprar con Back to MAC, porque el precio que tienen estos labiales, el importe completo, va para la fundación que tiene MAC para la lucha contra el SIDA. Entonces, los Viva Glam sí que hay que pagarlos, pero bueno. Ya sabéis que lo otro, los Back to MAC, si podéis sacar otros labiales de esto. Enseño también un Cream Sheen, que ahora me ha dado por los Cream Sheen. La verdad es que yo creo que es de los que más tengo. Y ese es el Speak Louder. Y bueno, el Speak Louder es este tono fucsia. Es un fucsia básico total. Un fucsia de toda la vida. Muy, 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 muy bonito. Ahí lo podéis ver. Precioso. Queda súper jugoso. Muy, los labios como muy jugositos, muy hidratados. Y ahí tenéis el swatch. Precioso. También un labial para llevarlo a diario, para llevarlo con look suave. Yo creo que para la primavera y verano quedará precioso, como muy natural. Y tengo que decir que el Speed Lauder precisamente no es de los labiales que tenga yo en mi wishlist. Lo he visto muchas veces en blog también. Tampoco lo veo en vídeo. En vídeos, pero en blog sí que lo veo bastante. Era yo cuando lo veía en fotos, era un labial que no me llamaba la atención. Digo, guapo, un rosa. Un fucsia, tampoco tiene fuste. Pero este labial me pasó una cosa, que cuando yo estuve, porque es el típico día que entras en MAC sin pensamiento de comprar, pero bueno, te llevas estas cosas pequeñas, ves qué tal, y al final terminas llevándote dos barras. Me puse a ver los expositores de barras de labios, empecé a hacer swatch, porque yo cuando voy allí, las chicas me dejan que swatche todo lo que quiera, la verdad es que me dejan que yo cazolete todo lo que quiera. Y lo vi y lo swatché, y a luz del sol, en esa tienda entra mucho el sol, en la tienda de Granada, lo vi precioso, lo vi con unos destellitos dorados, así como muy bonito. Y entonces le dije a la chica, quiero ese labial, me gusta ese labial. Entonces, nada, me lo metió cuando lo vi en la caja y digo, Speak Louder, digo, pues no lo tenía en ninguna lista y la verdad es que muy bueno, me lo he puesto alguna vez El y me último es encanta. el El Viva Glam que digo que cogí. Y bueno, es un Viva Glam que tampoco he visto mucha fama. Siempre saca a la gente los típicos Viva Glam que firman famosas. Pero los normales, los que están en lineal fijo, no los suelo yo ver mucho tampoco por vídeo. Y me cogí el Viva Glam. El Viva Glam 5, que es un lustre. Y es otro nude, sí señores, otro nude. ¿Quién me lo iba a mí a decir? Es este nude con toque doradito, precioso. Tiene ahí como unos destellitos dorados muy bonitos. Ahí lo podéis ver. También un marroncito con destellos dorados. No es un labial que yo me ponga mucho, pero sinceramente queda muy bonito.
Ahí lo tenéis, como digo, la chica me dijo que era de la familia de los Patisserie porque es el típico labial que no es que maquille mucho el labio, pero lo embellece. O sea, tú te lo aplicas y si tienes el labio un poquito reseco, sin brillo, no sé, mal, pues lo embellece, lo deja muy bonito, muy natural. También para diario se parece bastante al Patisserie, solo que este yo lo swatché los dos. El Patisserie es un cream sheen, por lo tanto no es tan cubriente como este, que es lustre. Este es el lustre, dura más y es más cubriente. El Patisserie queda como más traslúcido, es simplemente un brillito, pero este está tiene como más color. Nude también, un color marroncito, pero yo le notaba más los destellos como con más fuerza. Ya por último, chicas, deciros que de las dos veces que entré en MAC, la vez que estaba el chico, cuando compré el limpiador y eso, me dijo la famosa frase que nos encanta de ¿quieres probar algo? Y le dije, pues sí, tengo ganas de probar los pigmentos de MAC. Así que me he hecho en este tarrito una muestra de pigmento Naked, el color Naked. Y bueno, es un color doradito champán muy bonito. Ahí lo tenéis. Y yo quería el otro, el que es muy famoso, el Blue Brown o algo así se llama, pero no les quedaba. Y bueno, pues yo creo que con esta muestra tengo más que suficiente para media vida, porque no soy muy de pigmentos, pero bueno, por probarlo, además es precioso. Y la otra vez que pasé, pues la chica no me dijo nada de muestras ni nada. Y sinceramente a mí me da mucha vergüenza pedir muestras, así que me callé y me salí de allí sin nada. Pero en fin, ya está. Tuvieron mucha paciencia conmigo a la hora de elegir los labiales y eso, y chicas, También nada se más que estos agradece. son los productos de maquillaje que he comprado. Por el momento, ya lo dije por redes sociales, no voy a volver a comprar maquillaje hasta dentro de 2 o 3 meses. Así que sí que subiré otras cosas, pues por ejemplo, haul de compra de ropa o de productos de cosmética que vaya acabando y tenga que reponer, cosas de esas sí, pero lo que es maquillaje y maquillaje, me voy a estar un tiempecito sin comprar porque ahora mismo considero que tengo mucho y no tengo vida para acabarlo todo, así que voy a saco, pero a saco total. Y nada más, que espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios abajo en la cajita de información, os dejo enlace a mis redes sociales. Un besazo muy grande y hasta pronto. Chao.